Silencio, antes que cualquier otra cosa, estamos de celebración porque hoy cumplimos el capítulo número 30. Tiempo Libre, Canal 9 BTR. Estamos muy contentos, buena intro, Pelacable, un aplauso para el equipo oficial: Víctor Peirano, Luis Rocco, Leonardo Torrealba y Josué. Un saludo a la distancia. Oye, estamos muy contentos, una porque es viernes y Tiempo Libre lo sabe. Agradecemos a toda la gente que nos sintoniza, a toda la gente que nos frena en la calle y nos reconoce. Saludamos a todos nuestros colaboradores, saludamos a toda la familia que hace esto posible. Queremos saludar a DJ Pop, el mejor musicalizador de Chile. Queremos saludar al señor Alberto Urquiza, directora del programa, a todo el equipo audiovisual de Quinta Visión Televisión. Queremos saludar a Poliana de Castro. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá. ¿Cómo estáis, Poli? Oye, pásenme un micrófono al tiro para saludar a Poli. ¿Tenemos un micrófono por ahí, Alberto? Ahí está, ahí está. Vamos a saludar a Poliana de Castro, nuestra community manager directamente desde Brasil. Oye, Poliana. ¡Apúrate, por niño! Poliana va a estar muy atenta porque toda la gente quiere llevarse las entradas que estamos regalando para Manso Basile 29 y 30 en el BTP Muelle Varona. ¿Cómo estamos, Poliana? Un saludo para la gente que la está viendo. Un besito, que sintonicen Canal 9 de BTR para ver nosotros. ¡Eso! ¡Qué linda la Poli! ¡Sintonicen Canal 9 de BTR! Hoy un capítulo fenomenal se viene hoy. Hoy día tenemos dos polos totalmente opuestos. Las dos caras de la moneda. Tenemos música para todos los gustos. Lo nuevo bueno y lo bueno nuevo. Así es, eso es bueno, ¿eh? Porque vamos a tener música de la nueva ola, muchachos, para toda la gente joven, adulta, adulta mayor, adulta joven que nos está viendo. Vamos a revivir todos los éxitos de la nueva ola, con quienes son los intérpretes más connotados de los últimos tiempos. Grandes amigos personales vamos a tener a Claudio y Marcelo. Nada que ver con lo que estoy hablando, DJ Pope. ¿De qué te pegas? ¿O está pegado? La nueva ola, nueva ola. La nueva ola, la nueva ola. Las otras son las olas de Brasil, Pope. Así que vamos a tener a Claudio y Marcelo. Pero por otro lado, aparte de la música de antaño, la música del recuerdo de nuestro país, vamos a tener música urbana, urbana, ¿no? Vamos a tener a Mamita Benken, yo te mando toda esa banda Bad Bunny. Vamos a tener un tremendo artista exponente del trap. Y por otro lado, vamos a tener a Fast Move Quinta Costa, uno de los artistas más llamativos, no de los últimos tiempos, porque lleva bastante años de trayectoria. Gran amigo personal que compone, canta, interpreta de una manera fantástica. Y hoy nuevamente está está llamado a los premios Pulsar. Así que vamos a tener una conversación con él. Vamos a escuchar sus éxitos y tenemos de todo. O sea que puro filete hoy. ¡Puro filete tenemos hoy un día! Viernes, pero redondito estará con ustedes Tiempo Libre. Así que acompáñenos durante todo el capítulo. Oye, ¿cómo está Pelacable, muchachos? ¿Cómo estamos? Súper bien, prendidos. ¿A dónde? Hable por el micrófono. Hoy día tocamos en Karma. ¡Un Karma! ¡Saludo para Karma! ¡Saludo para Karma! ¡Saludo ya, chiquillos! ¡Enzo, ya estaremos! Muy bien, ¿eh? Sector industrial. Sí, hoy día podríamos irnos todos a Karma. ¿Qué les parece? Vamos a Karma 2. Están todos invitados. Vamos a Karma. Oye, antes queremos saludar a un gran amigo que nos remonta a la infancia. A nosotros nos gustan los sueños, nos gusta imaginar y nos gustan que nos sorprendan. Es por eso que hoy día hemos traído a gran amigo personal, más que un ilusionista. Recibamos con un fuerte aplauso a Baldo Mago. Luciana, una amiga. Luciana, oye, chiquillo, muy contento que me invitaran nuevamente. La última vez que me invitaron, la verdad, fue un fiasco y me quiero reivindicar. Me quiero reivindicar. ¿Fue fantástico lo de la paloma? No, lo que pasa es que yo venía saliendo desde de tratamiento, estaba un poquito bipolar.
Luciana. Ah, un amigo imaginario. Luciana, por favor. Sí, más o menos. Te traje. ¿Vino hoy día, no? No vengo solito, ahora estoy sí, mejor. Te traigo un obsequio a Luciana, por favor, para ti. No, guárdalo. Bueno, pues, quiero reivindicar. Pero ¿por qué un palo pelado? ¿Qué quieres decirle? Yo no quiero decir nada. No, la verdad, chiquillos, recuerdan que la última vez la psicomagia de verdad me falló, pero la he estado trabajando. La he estado trabajando y ahora sí me sale. Hoy me sale. Psicomagia. Psicomagia. ¿Qué significa psicomagia? La mesita. Fantástico. Mira. Ahí, mi amigo. Yo les ayudo, tranquilo, muchachos. Luciana, Luciana, presten atención. Ahora sí, esto lo he trabajado mucho. ¿Y qué hago con este palo? No te voy a decir porque estamos en horario familiar. Estamos ¿qué en hago horario con este familiar. Palo? Déjalo ahí nomás, Luciana, por favor. Luciana, por Dios. Vamos a practicar a Poli. Poli, usted no nos haga no, caso. No haga caso de la que la gente te dice. No. Pásenme el palo para acá, por favor. Ya, ahí lo voy a dejar, puta. Amigos míos, gente, amigos míos de Tiempo Libre, Luciana, David, ahora sí, por favor, Luciana. Shh, magia. Quiero que pienses en un artista, el que quieras. Piensa en un artista, el que quieras. Vamos. Ya, yo lo pensé. ¿Lo pensaste? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Yo también lo tengo. ¿Sí? El artista que Luciana pensó, David. ¿Sí? Luciana, no, aquí lo tengo. No te creo. Chiquillos, sería aquí está. Increíble. Sería fantástico. El ideal es que un artista que todo el mundo lo conozca. Sí, 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 sí. Nómbralo. Ricky Martin. Ricky Martin. No lo van a creer. No lo van a creer. Luciana, yo quiero que esto sea transparente. ¿Ya? Luciana, tú y yo, antes de empezar el programa, ¿hablamos? No. No, porque vengo llegando atrasado. Luciana. ¿Cómo siempre? ¿Cómo siempre? No, mentira. Estamos es muy puntual, Valdomago. Estamos como con Salinas del libreto. No, no, Valdo, una broma. Luciana, amigos míos de Tiempo Libre, ¿a qué cámara? ¿A cuál? A esa. A esa, no lo van a creer. Damas y caballeros, no. Efectivamente, mi predicción. ¿Sí? Ricky Martin. Ricky Martin cuando no. Tenía 3 meses. No, no. No sé, no, yo he visto fotos de Ricky Martin cuando era guagua. Artista, puede, ser, no era puede ser el rojo. Aparte que mira, ahora. Tiene el ojo celeste y Ricky Martin no tiene el ojo celeste. Puede ser el rojo, a ver, ¿verdad? ¿El rojo? Puede ser el sí, rojo. Sí, puede ser el rojo. Luciana, pero venía preparado por si me decías Michael Jackson. No. Yo he visto fotos de Michael Jackson, tampoco era así cuando era ¿no le gustó? No, no le gustó. La gente en la casa no le gustó. No. Una mierda de magia. No. No. Luciana, no lo vas a creer. Psicomagia, lo llevo trabajando hace mucho tiempo desde el último programa. No lo vas a creer. Adivina qué artista tengo acá. No sé. A esta altura espero todo. Luciana, pero de todo. A ver. Efectivamente tengo a. Oh, Ricky Martin. Se fue Ricky Martin. Bueno. No tengo a nadie, Luciana, una mierda de magia, pero era para causar. ¿Pero por qué siempre hace esto? Me hace pero perder vale lo que tiempo. Te está pasando. Yo he visto espectáculos tuyos de categoría internacional. Baldo, ¿qué te pasa? Por favor, sobremonte, vamos. ¿Está pasando Baldo, alguna pera, Baldo, una puya para Baldo, chiquillo. Baldo, 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 Baldo. La verdad es que no lo llevo mucho tiempo trabajando. Se pero nota, próxima, se nota cabalidad. La próxima no lleva mucho tiempo. Vamos. Pero yo quiero rescatar algo muy lindo que es la magia familiar. Rescátate tú. La magia. Estoy en eso. Ah, ya, estoy okay. En tratamiento. Ya. Magia familiar. Se pone vamos. Como nervioso. Vamos, Valdo. Mira. Vamos. Vamos a hacer el gran efecto de la desaparición del agua. Un efecto maravilloso. Pero para esto necesitamos. ¿Adivinen qué? Agua. 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 Lógico. Sí, pero también necesitamos saber cuáles son las condiciones de baile del pelado David. David. A esta hora, a esta altura de mi vida, escuetas. ¿Escuetas? Esto es una baila ahí. Vamos a ver, no te preocupes que son pasos muy simples. Ah, los te voy a bailar. Los voy a hacer yo y los vas a repetir tú. Ah. Observa. Vamos, Pope. I'm sexy and I know it. Chuta, ya, chuta, chuta. Ahí vas. ¿Los puedes repetir? ¿Los puedes repetir? Aquí cámara, aquí cámara. Aquí cámara lo repito. Vaya, vaya, vaya. Repítelo, repítelo, repítelo. No sé cuál. Observa, lo repito por última vez. Va, mira. Vamos, Pope. I'm sexy and I know it. Ya, pasos, giro. Ya. ¡Ojo! Me va a joder ese, se me va a joder por el oblicuo. Ojo que lo más importante es la cara de matador. Ya, ok. ¿Está listo? Está listo, vamos, vamos. Vamos, David. Un apoyo moral para mí. Un aplauso para ti. Vamos, David, tú ves. Vamos, Pope. ¡Ahora! No. Cara de matador, cara de matador, cara de matador. Sexy. Oh. Ahí está. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oye, ahora que oye, el público, oye, lo sí, oye, ¿qué está, pasa? Oye, los músicos están chateando, están probando. Oye, celular, estamos perplejos con tanta magia. Oye, apoyen ahora que sabemos que las condiciones de baile de David ¿ya? Son paupérrimas. Son paupérrimas. No quería decir una mierda, pero paupérrima igual sirve. Pelado David, ya. Necesitamos. ¿Qué cosa? Agua. Agua. Luciana, por favor. Esto no lo está auspiciando, así que date verifica. Que tablo nuevo. Verifica.
Para esto también necesitamos dos vasos. Estamos rescatando la magia familiar. ¿La abro? Ábrela, por favor. Un vaso para mí y un vaso para el pelado. Ya, fantástico. Música de magia, vos, Pope. Vamos. Ahí está. Vamos, vamos. Sí, no se abre. Tiene gas, cierto, no tiene. Para hoy día, Luciana, por favor. Tape la marca nomás. Es importante aprovechar el tiempo. Tape la marca. Por favor, con altura para que se vea que está echando agua. Vamos. Ahí nomás. El pulso me falla. Agua. Agua para pelado, David. Lo mismo. Ahí nomás. Ahí nomás, que no lo queremos matar. Puede cerrar. Pelado, David, esto es muy simple. ¿Sí? El gran efecto de la absorción del agua. ¿Sí? Paso sobre la cabeza. No, no me quiero mojar. Mira, mira, creo tanto en esto que me voy a sacar el sombrero. Ya, listo. Pelado, David, listo. Tú solo me tienes que seguir. Ya. Vamos, Pope, cuando quieras. Sígueme, mira. Vamos, hacia adelante. Vamos, hacia adelante. Hacia adelante. Vamos, Pope. Vamos, hacia atrás, David. Me gusta esta canción, me gusta esta canción. Vamos, hacia atrás. Hacia atrás. Ahora giramos a la izquierda. Vamos, giremos. ¡Giramos! ¡Ahora hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Ahora giramos al público! ¡Giramos al público! ¡Ahora vamos, mira! ¡Hey! ¡Palmas todos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero con el ritmo, pues mira! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oye, qué pasa! ¡Hey! ¡No hay, apoyo al artista! Oye, acá! ¡Oye, qué tal eso hoy día! No hay, ¡ya! ¡Hasta ahí va, Pope! ¡Aquí no hay apoyo al artista chileno! ¡Pelado ahí! Damas y caballeros. Eso tenemos como 500 personas de público, ¿ah? ¿Eh? Están todos congelados, ¿ah? ¿Eh? Silencio. Silencio, ahora sí, por favor, no me dejen mal, no me dejen mal, Osvaldo. Yo no me doy vuelta, no me doy vuelta el vaso. Confía en el mago, pues, David. Por favor, damas y caballeros, será. Yo primero, después tú. El mago levanta el vaso sobre su cabeza. No me falles. Y lo gira y el agua ha desaparecido. Damas y caballeros, un aplauso para mí. Tú manténlo ahí, no te preocupes. No, no. Tú manténlo ahí, confía ya, en mí. Ya, pues tú, confía en el confía mago. En mí, confía en mí. No confío en el mago. Para eso lo trajiste, porque es un buen show, vamos. Debo aclarar que rara vez, pero rara vez, me ha fallado. Pero para esto, yo vengo preparado para que no me salpique. No. Exacto. No hay toalla, ¿cierto? Hay toalla, equipo, sí. Tengo un micrófono acá, me puedo electrocutar. Tenemos toalla, no te preocupes. Tenemos toalla. Pelado, David, ¿confías en mí? No. No. Sí, no, sí, confío en ti, sí, confío. No eres la primera persona. Sí, confío en ti, sí, confío. ¿Me lo vi? Vamos. ¡Me da miedo, me da miedo, chiquillo! ¡Ustedes confían en mí! ¡David! ¡En mí! ¡Me quiero mojar! ¡Pope, confía en mí! ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros? ¿Están seguros ustedes en la casa? ¡Sí! ¡Seguido, mira! Ya. ¡Me lo vi! Ya, por tiempo libre, por todo ustedes, chiquillo, ¿ah? Por prueba del espectáculo. A la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Llenaba, damas y caballeros, ha desaparecido. Un aplauso para el pelado David. ¡Dame, compadre! ¡Bien, amigo! ¡Se cayó el micrófono! ¡Oye! A ver, conéctamelo. ¡Qué loca! Ahí está. Damas y caballeros, ahí está. Estamos rescatando la magia familiar para todos los que están en la casa. Horario familiar. ¡Un aplauso para Mando Mago! Muchas gracias, amigo mío. ¡Oye, y yo sentía el peso del agua, cómo se evaporó. Magia, magia. Magia. ¿Tenemos algo más para despedirnos? Pelado David, mira, antes de irme, un tiempo cortito, solamente quiero decirte que la gente me puede seguir en mis redes sociales. Claro que sí. Como Baldo Mago. Su número de teléfono, Baldo Mago, para que la gente lo llame. Más 569-769-49636. Y volvemos con una sorpresa, volvemos con la pijamada de Baldo. Para que me sigan en las redes sociales, un programón con mi nuevo productor general. Claudio me está siguiendo, así que venimos con un programa, chiquillos. Gracias por la invitación, Pelado David. Más fuerte el aplauso para Baldo Mago. Muchas gracias. Baldo. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Chicos, ¿me pueden ayudar ahí? Porfa, gracias. Gracias, Baldo Mago. Un aplauso para mi amigo. Muy bien, a continuación. Oye, muy impresionante. Ay, ¿dónde quedó el agua? Oye, qué loco. Lo viste, pero si le echó agua, po. Tú viste que le echó agua, ¿no? Sí, yo le eché el agua, po. Muy bien, oye, ponte esto muy simpático. ¿Estáis loco? ¿No? ¿Morrito? Muy bien, oye, a continuación, para aprovechar el tiempo, recibamos con los artistas que están con nosotros. Prepárese usted, señora, que se enamoró en su juventud. Prepárese todos nosotros que disfrutamos de los éxitos de todos los tiempos, que desde Chile recorrieron todo el planeta y hoy día nos hacen remontarnos a las mejores décadas, las décadas de oro. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Claudio y Marcelo. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquillo? Hola, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo mío? Amigo de siempre. ¿Me pongo por acá? Sí. ¡Oye, qué guapos! ¡Oye, qué guapos, muchachos! Siempre vestido de punta blanca. Oye, vamos a mirar los micrófonos. El otro, Alberto. Ahí está.
Vamos, que queremos cantar. Oye, ¿cuánto tiempo Claudio y Marcelo llevan reviviendo estos éxitos de antaño que no dejan escéptico a nadie? 27 años llevamos ya. 27 años. Celebrando ahora los 25 años con un concierto, con un viaje a España. O sea, partieron cuando bebé. Teníamos 3 años cuando estábamos juntos. 3 años teníamos, sí. Tenían 3 años cuando partieron. Esa es la cuna. Hoy nosotros somos colegas hace bastante años con Víctor Perano. Nosotros hemos trabajado hace tiempo por la Municipalidad de Viña del Mar, ¿no? Así es. Ahí hemos tenido la oportunidad de compartir con gente de la tercera edad y adultos por todo Viña del Mar, inclusive fuera de la ciudad, ¿no? Compartimos harto, hemos conocido Viña gracias a la municipalidad y claro, compartimos harto con juntas de vecinos, club deportivo, gente de la tercera edad que le gusta mucho la música de la nueva ola. Por favor, tomen asiento, chiquillos. En serio, gracias. Todo el mundo. Cambiémonos de lado. ¿Dónde van ellos? Ahí sí. Ahí está, siéntese nomás. Claudio y Marcelo, ¿cómo se genera este dúo? Oye, un dúo que también estuvo principalmente haciendo un doblaje artístico musical. No siempre se evocaron a todos los éxitos de la nueva ola, sino ustedes fueron un tributo importante, ¿no? O sea, nosotros partimos con Claudio del año 91 más o menos. ¿Ya? Cantando música andina. ¿Música andina? Música andina. No, no los veo en eso. Pero así como con zampoña. Charquita caspita con tu chillagüita, loncoto caspita con tu chullita, saimaguita motutu mayasqueta y esa es la vidita. ¡Eso! ¡Ah, ah, muy bien! Falta el charango, ¿no? Sí, música de... música andina, partimos cantando con el grupo Roraima de Quillota. Mira, ahí tenemos un apoyo audiovisual. Claudio y Marcelo, 25 años, nos dijiste 30. Aquí dije, eso lo hicieron hace 5 años. No, dije 27. Oye, mira, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un concierto que hicimos en Quillota. ¿En Quillota o en La Ligua? En Quillota. Oye, siempre la puesta en escena súper linda que tienen ustedes. Trabajamos con la Black Band de Andrés Núñez de Villa Alemana. Andrés Núñez, gran amigo. Saludo para Black Band, un productor artístico musical increíble de nivel internacional. Espectacular. Traigo unos viajes a Miami. Saludos para Andrés, gran amigo. Saludos para el negro. Bueno, ese es como el cuarto o quinto concierto que hacemos celebrando los 25 años. Hemos hecho en La Ligua, en Papudo, en Calera, en Quillota. Falta Viña. Y bueno, te contábamos que llevamos 27 años más o menos. Después cantamos. ¿Cómo era? ¿Son 27? No, son 27. Bueno, veintitantos. Va como el chiste del bombo. Veintitantos años. Partimos ayer cantando. Del 91, saca la cuenta, ¿cuántos años van? Del 91, 27. Claro. Pero 25 años no estamos. Claro, uno dice 30, imagínate, claro. Después cantamos en la Subida Ecuador, en Valparaíso, durante 10 años más o menos. 10 o 12 o 11. Subida Ecuador, cuando era la Subida Ecuador, ¿se acuerdan? Plaza Sotomayor. ¿Cuándo estaba el huevo en la Subida Ecuador, no? Claro, estaba el huevo. Antes que bajara... El huevo es lo de el Emil Dubá, la viuda. Oye, con esto tenemos tanto que hablar, pero nosotros queremos partir de la mejor forma, ¿no? Partamos cantando, muchachos, y ahí nos desarrollamos con la temática. Por favor, pónganse de pie. Música DJ Pope, Claudio y Marcelo en Tiempo Libre. No la toques más. Para ti. No la toques más. No la toques más. No la toques más. No, 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 no. No toques esa canción. ¿Con qué fin recordar días que no volverán? Días que quiero olvidar. No, no toques esa canción que llenes a mi corazón. ¿Y para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a decir. Ya ver. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre. Te miro y no comprendo cómo aquello terminó. Un romance sin igual. Ya lo sé, vida, este es el final. Y darling, I love you. Tan solo mentí. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tú siempre mentías, mentías, mentías. Siempre así. Oh,
no la toquí más. No la toquí más. Por favor, nada más. No la toques más. No, 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 no. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tan solo mentiras. Darling, I love you. Tú siempre mentirías. Mentías, mentías. Siempre así. ¡Aplauso! Oye, tremendo artista, ¿eh? Oye, por favor, chiquillos, sigamos conversando. Lo invito a sentarse Claudio y Marcelo, rompiendo generaciones. Hoy día quisimos hacer una locura televisiva y tenemos dos polos. Si bien la gente disfruta de diferentes estilos musicales, las generaciones a veces se cruzan porque los papás siguen escuchando un estilo de música o los hermanos mayores y los chicos captan una generación que no tenían por qué tocar. Hoy día tenemos lo mismo, vamos a tener con ustedes la mejor música de todos los tiempos y en el segundo bloque vamos a tener trap y hip hop, imagínate, espectacular, espectacular. Con tremendos referentes que pero están la ahí. La música es música, la música gusta a grandes chicos. Así es. A mi mamá le gusta, por ejemplo, el reggaetón. ¿A tu mamá le gusta el reggaetón? Sí, vieja loca. A tu mamá, hoy la mamá buena onda. Chiquillo, háblenos más de sus proyectos. Yo sé que están haciendo conciertos en vivo. Seguimos recorriendo todo Viña del Mar y Chile también. Sí, hemos recorrido harto Chile. Estuvimos el fin de semana pasado en Futaleufú. Así que saludos a la gente de Futaleufú. Si nos están mirando por ahí, nos va a mirar por las redes sociales. Usted lo llaman harto de regiones, chiquillo. Harto de regiones. Viajamos harto al sur. Sí, Uribán, usted lo veo por bus siempre aquí viajando a Futaleufú, aquí viajando a Francia. En avión, en avión. A Rufanco. Como una nueva. Somos el pelo en avión. En bus. Bueno, celebrando nuestros 35 años. En nuestro bus. Sí. Celebrando los 40 años ya. Oye. Usted también trabaja harto con cajas de compensación, ¿no? Mira, estamos viendo otra quisiéramos cosa. Más. Otra quisiéramos trabajar más con cajas de compensación. Oye, te vamos a contar que ahí estamos en el concierto en Papudo, claro. Sí. Hoy se ven espectacular, sí, un evento. Sí, pero eso te decía yo, que la puesta en escena es muy, muy elegante, muy linda, bailarinas, muy llamativa. Coristas, ¿cuántos músicos tenemos en esa presentación? 9 músicos, incluida la corista, bailarín y bailarín. Oye, te queremos contar que estamos invitados este año a una Feria Internacional de los Pueblos en Málaga, España. Es primera vez que vamos a salir a Europa. Vamos a estar del 30 de abril al 6 de mayo en Málaga y después hasta fin de mes vamos a estar haciendo una gira por Europa, Suecia, Suiza, Italia. No te puedo creer. Sí, este año, chiquillos, vaya, salieron al mundo. Hay comunidades chilenas. Oye, a ese nivel, qué bueno que el Producto Nacional por fin recorre el globo. Muy bien, ¿y quién está a cargo de esa gira, chiquillo? ¿Quién financia todo eso? Tiempo libre, hay que decirlo. Tiempo libre. Sí. Creo que tiempo libre se pone con los pasajes, que es lo único que nos falta. Así es. Estamos ok. ¿Ah? ¿Cómo no voy a apoyar a mi amigo? ¿Cierto? Estamos viendo si nos dan permiso, sí, a vacaciones. Eso por ahí. Sí. Vamos a ver. Oye, Manso, viaje, ¿cómo le van a aguantar en las casas? ¿Cómo van a viajar? ¿Van a ir pasando por un país por el otro o van y vuelven? Vamos a estar un mes en Europa, como te contaba. Los primeros 5 o 6 días en Málaga, luego tenemos un evento en Málaga y los otros eventos estamos programándolo en Suecia, Suiza, Italia, Francia. Y hay otro... ¿Cuándo parte la gira? El día 30, el 29. ¿De abril? Sí. Antes quiero que vengan de nuevo, chiquillos, para que estemos con más tiempo, con un bloque completo, porque tenemos mucho de qué hablar. Pero despidámonos con más música. Dale, la nueva ola va para todos. Okay, muchas gracias por estar con nosotros, ti, Claudio y Marcelo. No, chiquillos, esta es su casa. Gracias. Dice, a ver. Vamos a un fuerte. ¿Y los peños, no? El tiempo es el que todo cura, buscando penas y amarguras. Quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura y caerá a pesar tal vez. Ay, pero en el amor y mientras perdura mi sueño, la pera madura, esperaré para besarme con su frescura y el aroma que da su piel. Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie y mientras tanto el amor se inicie. Espero siempre la pera madura y caerá a pesar tal vez.
high en el amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Sí. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Esperaba primavera. Pues sabía que vendría para mí un nuevo amor. El amor que siempre llega. Que llega con la primavera. Y asomado a mi ventana. Saludando el nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Cambiamos el ritmo y sí. A ver, a bailar. Come on, sí, sí. Opa, come on. El mundial de 62 es una fiesta universal del deporte y del balón como consigna general. Celebrando nuevos triunfos bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha bailaremos rock and roll. Y dice arriba, a ver. Tómala, métele, remata. Arriba dice gol, gol de Chile. Y un sonoro CHI. Y bailemos rock and roll. Otra vez. Y tómala, métele, remata. Gol, gol de Chile. Y un sonoro CHI. Y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos alegremente. ¡Arriba! Rock and roll. Oh, yeah. Muy bien. Canteada el amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir, oh, oh, oh. Gracias por existir. Fantásticos, Pelacable en Tiempo Libre. Gracias por existir, chiquillos. Gracias por existir. Seguimos invitando a la gente a que se conecte con Facebook. Envíen un mensaje a Facebook porque vamos a estar regalando para un evento masivo. Acá tengo permiso. Pase acá nomás, tengo... pase nomás. Mira, Manso vamos a estar con nosotros. Basile, Manso se viene. Basile. Vamos a estar regalando todos los días 3 entradas de aquí por la próxima semana también. Así que toda la gente que en este instante nos mande un mensaje por Facebook a Tiempo Libre TV se lleva a la con entrada. Poliana. Vamos a estar regalando esta. ¿Se escucha Poliana o no? Entre los seguidores de Tiempo Libre. No, ¿cierto? Toda la ¿no? gente que nos manda un mensaje al Facebook de Tiempo Libre, le vamos a regalar una entrada. Mándalos tu nombre y dile, yo quiero ir a Manso Basile. Yo quiero ir a Manso Basile a disfrutar de Guachupé, la Combo Tortuga, la Tranza, Chamanes, el Bloque 8, Sonora 5 Estrellas, la Superman Goneado. Sonora Barón. Va a estar con nosotros también Feochi Cariochili. No Chimbom Bang. La Doña Jarana. Y todo eso va a estar en un solo evento en Manso Basile, 29 y 30 de marzo. Vete a ver para Valparaíso. Terminemos vete. Marzo como corresponde, 29 y 30. O sea, vamos a regalar esta entrada para la gente que nos manda un mensaje al Facebook Tiempo Libre TV. Métete a Facebook Tiempo Libre TV. Yo quiero ir al Manso Basile y quiere llevarme una entrada doble.
mandas tu nombre, tu RUT, y nosotros te las enviamos a través de un código QR. Así de fácil. Eso. Saludamos a nuestros colaboradores, Luciana. Saludamos a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Universidad Santo Tomás, que la está rompiendo. Ay, la yo región. Estoy acá, me dice él, yo soy súper perdida. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí está? ¿Sí? Es que estamos ahí a la mitad, po. Swing Producciones. Ahí sí, ahí sí. Impresiones Digitales. Ahí está. Que son los encargados de nuestra casa. Siempre Impresiones Digitales, muchas gracias. A mí me gusta mi casa. Claro, tenemos una vista desde el Casino de Viña. Pareciéramos que estuviéramos en el VIP del Casino de Viña. Y ahí tenemos el estero Marga Marga. Gracias a Impresiones Digitales. Ahí está la alcaldesa, asomada a la ventana saludando. Ahí está Alberto Urquiza. Ahí está Alberto Urquiza. La Poldiana de Castro. Saludamos a Don Pepe. Costillar más rico no hay. El costillar lo comes con cuchara, está en calle Quillota, Don 0225. Pepe. 0225. 0225. Entre calle Valparaíso y Viana. Saludamos hoy a quienes nos reciben para nuestras reuniones de pauta. Muy rico, a mano. ¿Por qué es tan importante a mano? Porque son los pioneros en hamburguesas, los primeros que llegaron con un concepto totalmente gastronómico nuevo en hamburguesa. A mano, Gin and Burger. Los puedes encontrar a través de sus redes sociales. Un abrazo para ustedes porque nos han atendido nos muy bien. Súper bien. Y vamos a estar también regalando invitaciones a mano acá en Viña del Mar, en el centro gastronómico del barrio Oriente. Si quiere comer rico, hay mano. Hay mano. A mano. ¿Eh? Muchas gracias, muchachos. Oye, sí, pelado, nos está escribiendo. Ah, nos están escribiendo. Atención. Víctor Ale Peirano. No sé si es así. Oye, pelado, yo quiero ir a Manso Basile con mi chica. Ya, por loco, me lo merezco. ¿En serio? Muy bien, Víctor Peirano. Ya. Víctor Peirano está participando, ¿no? Tú andas acumulando los mensajes. Me imagino que mucha gente nos está escribiendo, Juliana. Sí, sí. ¿Quién más nos está escribiendo? Ahora, Lorena Rosas Llanos. ¿Ya? Yo quiero ir al Manso Basile. ¡Yeah! Muy bien, Lorena. Ya, Lorena. Lorena, entradas para Manso Basile para usted también, ¿ah? ¿Eh? Una ella, invitación ella doble. Ya se llevó la entrada, entonces. Entonces, Lorena, te llevaste las entradas para Manso Basile. Manso ella es la primera ganadora. Y vamos a seguir regalando. Así que todo el mundo, escríbanos por nuestro... nuestra red social, Facebook, fanpage, Tiempo Libre TV. Muy bien, a continuación, queremos invitar a un par de amigos que nos trae toda la onda urbana. Oye, el trap la está rompiendo. Pongámonos de pie, Luciana. Vamos a prepararnos para... Ojalá que mi mamá esté viendo, porque yo te dije que le gustaba esta música. ¿A tu mamá le gusta el trap? Le gusta el reggaetón. ¿A tu mamá le gusta el reggaetón? Sí. Muy bien, entonces invitamos para conocer un poco más de estos artistas que se vienen con tremenda fuerza, no solamente en la región, sino en todo el país y el extranjero. Un fuerte aplauso para Niel y Akai. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenido, amigo mío. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, tremenda onda, muchachos. Sí, pues, como ¿sí? que no es... Es Niel y Akai. Con los micrófonos, chicos, por favor. Niel y Akai. Niel y Akai. Oye, ustedes... ¿Cómo es? ¿Ustedes de dónde son? Akai, Akai. Yo soy de... Los dos somos de San Antonio. San Antonio. De San Antonio, pero estamos viviendo aquí en Villa. ¿Cuánto tiempo llevan interpretando trap? La verdad que empezamos hace poco. Este, de hecho, la canción que venimos a promocionar hoy es nuestro primer single y llevamos como 5 años cantando juntos. Para contarle un poco de nosotros, nosotros cantamos como hace 5 años. Cinco de hecho, años. Uno de esos años vinimos acá. Sí, como, sí, nosotros antes cantamos bachata. Nos llamamos Dulce Deseo. Y ahora nos reformamos bajo un nuevo nombre y bajo un nuevo proyecto. Llevamos recién 2 meses, súper poquito. O sea, ya no solamente o sea, que trap. En la sangre. Ana, sí. ¿Han interpretado reggaetón? ¿Me dijiste bachata? De todo. Ah, entonces queremos escucharlo. Chiquillos, haz de cuenta que este es el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Por qué no? Próximo año, el año subsiguiente, vamos con tremendo dúo. Un fuerte aplauso para Niel y acá en Tiempo Libre. ¿Estamos bien ahí? ¿La música? Ah, ¿no van a improvisar? Aquí no tocamos con música, aquí cantamos todo a capela. Sí, todo a capela. Estamos esperando la pista. Acá y se me soltó el micrófono. Sí, sí. Oye, chiquillo, ¿cómo ha sido la acogida del público con el nuevo proyecto? Supongo bien, que antes lo seguían con la bachata. Ahora cambiaron, siguen los mismos seguidores. Sí, porque ahora no, tenemos unos seguidores como más de nuestra edad, más de nuestro estilo. A nosotros nos gusta mucho la onda, así como de estar cantando en discos, cosas así. O sea, claro, ustedes son bastante jóvenes, pues, chiquillos. 24 años. 24 años los dos. Ahí está, mira, ¿no? ¿Esa es la pista? No, esa no era, pero... ¿Esa no es? Bueno, podemos... ¿Esa es? ¿Y esa? Ya, sentémonos entonces, chiquillos, mientras contamos la pista.
Es que aquí tenemos una fila de más de 50 artistas, entonces a veces se nos confunden las pistas. Sí, ahí estamos en la fila. Ahí está sonando, ¿no? Ahí está. Esta bueno, está. Aparece. Ahora aparece. Aparece. Ahora sí, aplauso. Que me provoca más. Es ese cuerpo que yo veo al bailar. Y el movimiento que me trae loco. Que me desespera porque yo te quiero dar. Todo ese flow que nadie nunca te dará. A mí no te miento, ven y échate pa' acá. Quiero que te muevas y te pongas ready, baby. Dime ya. ¿Qué tengo que hacer para complacer ese cuerpo que ya me va a enloquecer? Déjate querer, suéltate mujer, con la música que cae en tu cintura, así que ponte a la altura, baby. Así que ponte a la altura, mujer, dime qué vas a hacer. Si ni tú ni yo podemos detener esa sed de comer. No, mi vida, yo sé que lo intentas, pero déjate llevar un poquito. Que yo sé, las ganas se te notan que quieres placer. Y yo soy un experto, solo déjame ser el hombre que tú no conoces. Porque yo puedo ser un caballero también. Así que ponte a la altura, mujer, como tú no voy a encontrar ninguna. Tú eres la única que a mí me lleva a la luna, ricura. Para complacer ese cuerpo que ya me va a enloquecer. Déjate querer, suéltate mujer, con la música que cae en tu cintura. Así que ponte a la altura, baby, que como tú no hay ninguna, baby. Solo quiero estar contigo, voy a decirte cosas al oído. Solamente una cosa te pido, una noche contigo y complacerte. Si tú sabes que tus ojos no mienten, no hay ninguna como tú sorprendente. Y qué rico se siente el ambiente al tenerte. Si tú sabes que tus ojos no mienten, no hay ninguna como tú sorprendente. Que me muero por verte, yeah, yeah. Si tú supieras lo que me provoca más, es ese cuerpo que yo veo al bailar. Quiero que te muevas y te pongas ready, baby, dime ya. ¿Qué tengo que hacer para complacer ese cuerpo que ya me va a enloquecer? Déjate querer, suéltate mujer, con la música que cae en tu cintura. Así que ponte a la altura, bebé. Ahí está, gracias, Niel Akai. Muy bien, amigos. ¿Ah? Oye, fantástico. Esto entonces el lanzamiento bien, rotundo. Bacán. Todo el éxito del mundo, muchachos. Muchísimas gracias. Por favor, hablen de sus redes sociales, las plataformas donde nos podemos encontrar. Pueden seguirnos en Instagram como Niel Akai. Ahí estamos haciendo full promoción. Y pueden ver nuestro primer videoclip de esta canción en YouTube como Niel Akai a la altura. Ahí también están las presentaciones futuras en el fanpage. Sí, por supuesto. Ahí vamos a estar. Ahí está, de hecho, acabamos de hacer un like y estamos acá. Síganos a Tiempo Libre, síganos y los seguimos. Por supuesto, sigan a Tiempo Libre también, chicos. Ahí se está mostrando el video que logramos acá en Viña también. Oye, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué esos tubos? ¿Qué son esas mangueras? No, una juca. Es humo artificial eso. Humo artificial, completamente. Humo artificial, muy bien. Son con sabor. Oye, qué buena la producción, ¿ah? Sí, fue lo grabamos acá en Viña del Mar, en Cerro Castillo, en una casa. Están en el Cerro Castillo. Una casa de alguien con problemas económicos. Seguramente, ¿no? No, está bien ahí el video y todo genial. Full producción. Hoy día lo vimos en el diario. Hoy día lo vimos en el diario. Hoy día estuvimos en el diario El Líder.
Y allá nuestra gente de San Antonio también, que siempre nos apoya. Grande San Antonio. Hoy apoyamos a San Antonio. Me gusta porque son así como, como motivados los chiquillos. Son tienen como la media onda, cabrón. Tienen la media onda. Ya tenemos banda, ya se la aprendieron ya la canción. Así ¿en serio? Ya se la aprendieron. Es que los cabros aquí, lo que escuchan, lo transforman en un éxito. Oye, estos cabros son muy... Lo que escuchan lo transforman en un disco de oro. Sí, ya, ya tenemos ahí grupito en vivo. Muy bien, Niel y acá. Y muchas gracias, chiquillos, por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Aquí está Visión. WhatsApp. Ahí vamos a estar. Gracias, chiquillos. Viniendo para los próximos. Oye, sí, los vamos a invitar próximamente a pasar cómo va todo el trabajo de ustedes, muchachos. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias a todos. Pura buena energía. Muchas gracias, muchachos. Oye, buena onda los cabros, ¿no? Oye, dígame. Hablaba así como que era así, como entretenido. Sí, tiene toda la onda urbana. Oye, tanto artista emergente urbano que haya, vamos a apoyarlo a todos, ¿o no? Oye, sí, le vamos a dar un dinero. Tengo una cuestión, idea mía, o la Poliana con el micrófono se le da un parecido a Chucha. ¿O no? Idea mía o la Poliana. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no dejan de bailar. Todo el mundo quiere pis. Todo el mundo quiere pis. Si yo paro haciendo palmas y dando gritos. ¡Hey! Luego estamos pasando energía. Yo sé cantar en portugués. ¿Eres la Paquita? Ay, ya, venga, Polina, venga para acá. Ay, ya, Dios chucha, mío. chucha. Micrófono. Pero ya tengo el capo. No, pero con un micrófono de mano para darle más la onda. La chucha. Ya. Vamos a hacer de cuenta que estamos con Chucha y nosotros somos los Paquitos. Ay, Dios mío. ¿Cómo ya? No importa, pero va a darle como la onda de Chucha. Ya, atención, chucha. ¿Cuál es la que te sabía ahí? ¿Cuál? Ahora. Es la hora de bailar. Brica, brica, pani, pani. Y danzando sin parar. Un pasito para el frente. Y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. ¡Se feliz está de más! ¡Y lari, lari, lari! ¡Gracias! Muy bien. Sí, yo ya caché que hablo en esta parte. Muy bien, Poliana, estamos ya a la segunda. Ya cachó que la iba a molestar. Con mi similitud a Xuxa. Ya caché. Poli, ¿qué nos ha mandado? Oye, mira, quiero ir a ver Manso Basile, René Muñoz, ¿quién más? Ivo BR está escribiendo que es la primera vez que los veo y me gusta el programa, es genial. Está buena, pelada. Buena, no, dice está bueno. Está buenón. Ya mira. Y acá. Mira, dice, quiero ganar una entrada. Oye, un saludo para Alejandro Doble Maluma, el que vino Alejandro, sí. Nos está escribiendo y quiere también ir a Manso Basile. Y esto también, Lorena González Muñoz. Lorena González Muñoz también se llama. ¿Es la que se la ganó? No, fue esta que ganó. ¿Cómo que fue esta? Lorena Rosas Llanos. Tenemos Lorena, yo leí este. Ah, un saludo para Lorena Rosas Llanos, que nos está viendo, y un saludo para Lorena González Muñoz. Oye, dile a la gente que te vaya a comunicar por interno para que no tenga que pagar. Gracias, Poli, besito. Nos vamos a comunicar por interno para que hacerles entregar las entradas. A continuación, tremendo amigo personal, también nominado a los premios Pulsar de este año. Recibamos con un fuerte aplauso, con todo el power, a Fast Move. ¿Cómo estás, amigo? Hoy viniste con amigos, con fotógrafos. Luciana, pare de ponerte atrás mío. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están? Bienvenido con guardaespaldas, Fast Move. Un buen hombre, siempre hay una buena mujer, dice. Tenemos más de un micrófono ahí. Chiquillo, Fast. Ahí está saludando Fast Move. Oye, hola. Referente del hip hop nacional, partiendo, emergiendo desde la quinta región. ¿Cómo estás, Fast? Bien, contento y sobre todo, como tú dijiste, de la quinta región, que eso es lo que nosotros llevamos dentro. Y queremos decirle a todas las personas que nos están viendo que solamente es el objetivo, tirar a la quinta para arriba. Hay mucha música buena, hay mucha gente que está trabajando en proyectos televisivos, musicales, culturales, y eso es lo que nosotros estamos representando. Es increíble que vivimos solamente a una hora y media de Santiago, pero somos de regiones. Somos de regiones. Entonces, la idea es la unidad de la región para sonar fuerte en todas partes.
Hoy tenemos mucho de qué hablar y más aún mi amigo es muy visionario y tiene así un fiato tremendo con todos los artistas independientes del género. Tiene una onda bastante especial y amigable, por eso que lo quiero algo, porque es tan querible, mi compadre, Fast Move. Quinta Costa. Quinta Costa. Vamos a hablar Quinta de eso Costa. También, pero antes queremos escucharte, ¿puede ser o no? Sí, encantado. Tengo Vamos una con canción eso. Que le va a gustar a todas las personas. Se llama Gangsta, está sonando en Radio Carolina. ¿Chica cuánto? Chica Gangster. Gangsta. Chica Gangster. ¿Estás hablando de Luciana? Sí, pues no. Una chica... Chiquillo, yo admiro a la mujer independiente, a la que no vive de la plata que le trae el hombre, sino eso. Que ella sale y trabaja y busca. Eso para mí es Gangsta. Eso yo también, porque ella lo hace porque es sola. O sea, porque es soltera y una mujer. Bueno, no, salí adelante con mis dos hijas. Me acompaña Juice Bananas, importante, mi hermano, y Nate Sprague, el productor de Tinta Oye, Negra, Nate, está ahí, y viene a cantar con nosotros. Si estuvo acá, Nate, aquí tuvo un espacio grande, Nate. Oye, vamos con lo tuyo. Chica Gangsta, chica Gangsta. Vale, sigo en eso. Vamos a sentarnos, Luciana, y escuchamos de Fast Move, Quinta Costa, Tiempo Libre, TV. La casa. Esto es Tiempo Libre y suena así. Solo basta un momento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Come on. Eres tú, esa chica gangsta. Me tienes llena. Como suena la gente en la casa, sube el volumen. Eres tú, esa que aplasta. Meet fast, te mueves in the house. Con explosión en mic, exponiéndolo underground. Entrando al bar, yo te vi pasar. Con tu estilo y belleza sexy, mami, estás letal. Gaten, cuando comienza a brillar. Hipnotiza, cualquiera es la reina del lugar. Tracción instantánea, amigo, solo lo niego. Una chica así, gansa con su propio dinero. Con sonido si es, controlando el efectivo. Siente la energía que contigo yo consigo. Fast Move, viene otra vez. Inspirado como nadie, fluyendo en el ritmo. Solo basta un momento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Como dice, no, eres tú, esa chica gangsta. Me tienes bien atento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Eres tú, esa que aplasta. Vamos. Dejándonos llevar, traviesa en el ritmo. Me imagino la rima con la que exploto en ese micro. Puedes sentir como vuelo en el ritmo. Con estilo y elegancia, gozando de optimismo. La tierra sacude con movimientos salvajes. Buena música en su carro, primera clase. No crea rumores, persigue pasiones. Mueve lo suyo, me encanta que enrole. Disfruta del soul, conoce Jess Brown. También del West Coast y da Dog Pound. Le gusta ganar como yo en esta cosa. También es peligrosa. Tumba la casa, tú tumba la casa. Prende la casa, prende la casa. Nadie lo hace como nosotros lo hacemos. Brilla como diamante, así nos mantenemos. Solo basta un momento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Come on. Eres tú, esa chica gangsta. Me tienes bien atento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Eso es Tiempo Libre, quinta visión. Escupo la línea, me atrevo, pregunto su nombre. Victoria me dice, causó que todos asombren. Su atractiva actitud es una arma letal. Con ello camina tranquila en todo lugar. Única tremenda bendición, indiscutiblemente la vi. Llamó mi atención, get up. Manos arriba a todo el grupo de gente. Vamos. Solo basta un momento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Gracias. Eres tú, esa chica gangsta. Me tienes bien atento, puedo ver claro al ver tu movimiento. Como dice, eres tú, esa que aplasta. Muchas gracias, Fast Move. José Luis Fernández. Fast Move, maestro, por favor, toma asiento. No, vamos a aprovechar el tiempo. Que lo único que hay para tomar es asiento. Oye, está grabando acá. Que venga, venga para acá, amigo, mate. Mate, crucese nomás. Un saludo para Mate. Oye, la estamos totalmente tiro, en vivo y en directo. Oye, Fast. Bueno, háblanos un poquito más de tus proyectos. Sé que estamos nominados. Mira, tenemos aquí una dupla de oro porque sé que ambos, tanto Fast como Mate, están nominados a los Pulsar. ¿O no? Mira, nosotros estamos trabajando fuerte y entendemos que para poder llegar a nuestro objetivo tenemos que ir arriba. Así es. Escuché de una amiga antes de ayer que nunca hay que creerse el primero, siempre el segundo para aprender. Pero siempre mirando querer ser primero.
Entonces, hoy día en Chile, el nivel está a un nivel así muy alto. ¿Cierto? Entonces, aquí con Tinta Negra, con Juice Bananas, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto para potenciar lo que tenemos, ¿cachai? ¿Qué representa porque... Tinta Negra? Brevemente tal. Hablemos que Tinta Negra, chiquillos. Tinta Negra es donde yo hago mi música, un sello de la Quinta Región. Aquí está el que mejor puede hablar de eso, así que voy a darle el micrófono a Nate Spray para que a todos le invite a este tremendo estudio que está aquí en la Quinta, compadre, así que... ¡Oh, es fantástico! Hay mucho artista que quiere grabar y no sabe cómo hacerlo. Pero por supuesto, no hay que quitarle mucho tiempo, pero no, la verdad es que estamos aquí trabajando a un nivel así, no hay nada que envidiar a Santiago. Nosotros somos aquí de la playa, de la Quinta Costa, así que qué mejor lugar va a hacer música que aquí en la Quinta. Así, así que ya lo saben, Tinta Negra, búscanos. Fast Move, Joe Bananas, somos la familia. Reventando las redes sociales, ¿eh? Ahí en Instagram, en Facebook, los chiquillos, trending topic en todas sus publicaciones. Hoy se apoderó el swing urbano acá en la Quinta Región, ¿eh? Hoy ustedes han hecho algo juntos, chiquillos. Me refiero a cantar, por supuesto, ¿eh? No quiero que me malinterpreten. Hemos hecho hartas cosas juntos, porque somos amigos, ¿cachai? Mm-hmm. Nada que no se pueda hablar a esta hora de la tarde. Sí. Es decir... nos queremos harto y sin duda alguna el respeto, ¿cachai? Es lo que nos une. Entonces somos familia, pasamos harto tiempo juntos. Eso trabajando. Sí, ¿eh? Los dos claramente porque tienen un estilo totalmente diferente. Lo he visto en trabajos totalmente independientes, pero aún así, amistad. Aprovechamos a saludar a Chini, un gran amigo también. No, invitamos a todas las campeonas. Oye, y como día viernes, despidámonos con una cancioncita más, ¿puede ser? Sí, ¿no? Voy último día, viernes. Pero que corta la entrevista. Queremos terminar con ganas de una más. Fiesta, ¿ah? Una fiesta, una ¿qué con ganas fiesta? De más. Quedé con ganas de más. Ya tengo ganas de más, ¿o no? Terminamos el fin de semana con Fast Move, chiquillo. ¡Eh! Antes de todo, corazón, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Que se lleven el pulsar porque se los merecen. Y ojalá, los ojalá nos vaya bien. Gracias más que por eso, el apoyo. La gratificación, el reconocimiento de la gente y que los éxitos de aquí para arriba no tengan techo. Sí, recuerden, por favor, Instagram, Facebook, YouTube, Fast Move. Ahí tienen toda la música. Así que ahora tengo listo el tema. Por eso traje a Joe Bananas. Esto Joe se llama, Banana, buen nombre, ¿ah? Esto se llama Grown Me Music. Así que vamos, pues, ¿no? Vamos, va. Nos ponemos de pie. Muchas gracias, chiquillo. Vamos. Hasta yo. Oye, muchas gracias por la invitación. Y también están invitados, chiquillos. Vamos. Yeah. Y nos vamos con esta. Muchas gracias, Tiempo Libre, por la invitación. ¿Cómo dice? Grown man music, therapeutic for the youth. Música de grandes, a ritmo de un MC. We just popping to the rhythm, chilling and sparking Buddha. Tengo claro el futuro, para esto nací. Come on. Grown man music, therapeutic for the youth. Música de grandes, a ritmo de un MC. We just popping to the rhythm, chilling and sparking Buddha. Tengo claro el futuro, para eso nací. Yo. Now that I'm grown, I see things differently. Realizing I'm right where I'm supposed to be. Yeah. Made the perfect picture through this poetry. Everyone is born giving you the best of me. More than these melodies, more than these piano keys, more than these rap beats, more than the armies. Music is the reason why today I still breathe. Breathe. Who for thought you're so trying to feed? Put your mind at ease with these rhythms I be kicking. Open up your ears, shut your mouth and listen. Clear vision, flowing beyond your comprehension. What? No time for questions, what? I just count on my blessing. Kill them softly, bellow over the hip bars. Big boy talk, speaking from the heart. If you're looking for me, I'll be among the stars. Shining like a chain on my neck, we go far. Grown man music, therapeutic for the users. Música de grandes, a ritmo de un MC. We just vibing to the rhythm, chilling the spark of Buddha. Tengo claro el futuro, para eso nací. Come on. Grown man music, therapeutic for the users. Música de grandes, a ritmo de un MC. We just vibing to the rhythm, chilling the spark of Buddha. Yeah, yeah. Libre TV, nos vemos el próximo lunes, ¿ah? Fast Move, Indirect House. Ahí, para acá, un saludo para toda la gente, ¿ah? Venga para acá. Nos vemos el lunes. La última, razón nos vemos en la próxima semana. Tiempo Libre TV. Chao, chao. Todo por mi gente. Soy José Luis, conózcame bien. Y gracias a mi madre canto desde antes que tuviera 10. Yeah. Desde Conce para el mundo, cantando, creciendo, solo siguiendo el rumbo. Y no ha cambiado esa manera de pensar, de vestir, de sonar, de vestir, de rapear. Y así prosigo el recorrido, mi asilo de vida he mantenido, para esto he nacido. Sé que lo mío viene, viene, no hay nada ni nadie que lo frene, frene. Grown man music, vamos, música de grandes a ritmo de un...